Esta noche en el reprise de Hablemos Claro. Oígase bien, solo por tener agradado el oído de Estados Unidos, se implementen medidas que provocan este tipo de acciones sin medir el costo que para la sociedad salvadoreña va a tener. ¿Por qué se hizo el traslado? Porque la embajada de Estados Unidos estaba a través de niveles privados insistiendo que habían hecho una inversión para ampliar el área de Zacatecoluca, un bendito sector 6, que el gobierno no movía gente para allá, que no se estaba ocupando, que esa era una inversión que no estaba siendo utilizada, por supuesto. ¿Tú estás confirmando que entonces el traslado fue resultado de una presión que ejerció la embajada de los Estados, el gobierno de los Estados Unidos a través de su sede diplomática en El Salvador? Estados Unidos ha estado en contra del proceso de reducción de violencia desde que se inició en 2012 y ha hecho todo lo posible por tratar de atacarlo, por tratar de debilitarlo y por tratar de destruirlo. Hablemos Claro, 6:30 de la mañana y su repetición, 10 de la noche, solo por la señal de Televisión Oriental, Canal 23.